Ahí pueden observar a secretaria de la presidencia. Es de alguna manera sorprendente que en esta reunión no haya asistido la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ni tampoco el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. Ambos son responsables de la brutalidad policial, de esta feroz represión que azotó al pueblo ecuatoriano durante 12 días. 12 días donde hasta el momento se registran, y estos no solamente son números, son datos importantes que el pueblo ecuatoriano tiene que saber, no menos de 10 asesinados hasta el momento de parte de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento hay alrededor de 100 desaparecidos, hay ahí más de 1.000 detenidos, presos políticos, hay más de 2.000 heridos a lo largo y ancho del país en este paro nacional encabezado por el movimiento indígena. Ahí lo vemos al Contralor del Estado y aparentemente está ingresando o va a ingresar en poquito rato el presidente de la República, Lenín Moreno. Bueno, les recuerdo que estos 15 minutos que dieron de alguna manera se transformaron casi en 2 horas. 2 horas de mucha incertidumbre, de mucho ida y venía de los asesores, de parte de los representantes de la ONU, de parte de el gobierno, que de alguna manera intenta como de lugar sostener su decreto que representa una política criminal hacia los sectores históricamente postergados en Ecuador. Hablamos de los pueblos indígenas, de los afroecuatorianos, de los montubios, campesinos, trabajadores, estudiantes. Es decir, este decreto 883 representaba esta política y esta receta del Fondo Monetario Internacional. El país entero se levantó para decirle no a esa receta en las 3 regiones del país, en la Amazonía, en la Sierra y en la Costa. Bueno, no, aparentemente el presidente parece que no va a estar en esta parte final del diálogo. Estamos esperando que nos informen si realmente el presidente Lenín Moreno va a ingresar nuevamente a esta reunión. A Carlos Celi, el excontralor del Estado, Pablo Celi,
Contralor del Estado, que de alguna manera está siendo una suerte de mensajero entre ambas partes para la redacción de una propuesta que determine qué se va a hacer con este decreto. La propuesta del movimiento indígena, que le decíamos representa de alguna manera la voz del pueblo ecuatoriano que se ha levantado de manera rebelde, genuina y digna en una lucha que ha durado hasta el momento 12 días. No sabemos si esto va a continuar, si hay una suerte de solución a este conflicto que, le decíamos, por lo menos 10 asesinados de parte de las fuerzas de seguridad, más de 2.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, en terapia intensiva, alrededor de 100 desaparecidos a lo largo y ancho del país, y nos acaban de informar, y esto es ya una información de primera mano, es que en el hospital Vaca Ortiz Ya se acordó. Hay una situación tensa en estos momentos porque aparentemente los términos que quiere utilizar el gobierno no están en conformidad con el movimiento indígena. Y cada palabra es súper importante y necesaria. No son casualidades, las palabras no son meras letras puestas en un documento. Puede determinar, una sola palabra puede determinar el rumbo hacia un lado o hacia otro el país. Entonces es súper importante en estos momentos la redacción correcta de algo que puede generar una controversia fuerte. Entonces, están ingresando parte del gabinete a esta reunión que implica la posibilidad de generar no una negociación, sino ni tampoco un pacto, sino una solución a esta crítica situación que se vive en el país. Están ingresando ya todo el gabinete. Ahí sí está ingresando el presidente Lenín Moreno. Presidente, estamos a la espera del anuncio que pueda hacer. A ver si yo tengo para mí.
Pido por favor, muy buenas noches de nuevo a todas y todos. Estamos retomando este espacio de diálogo en el espíritu del cual ha empezado, con respeto, con altura, y todo para el bien del país, de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Este espacio de receso ha sido un poquito más, bastante más largo, pero ha sido muy importante, porque ha permitido a las partes conversar, intercambiar puntos de vista, acercar posiciones, y tenemos un texto, tenemos un acuerdo. Y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Se ha derogado el decreto 883. Se ha eliminado el decreto 883. Se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo, y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador, y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país. Hasta ahí va. Señoras y señores, este texto seguramente algunas piensan no es suficiente, hubiera podido ser mejor. Ya pasó bastante tiempo, pero recordemos algo. El país está en una situación grave, dramática, desde hace 12 días. Ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo, que han perdido su entorno, que han sufrido por sus familias. Muchísima angustia, muchísima preocupación. Ya llegó el momento de la paz, llegó el momento del acuerdo, llega el momento de mirar el futuro para el Ecuador. El país tiene tantas fuerzas, tantas riquezas, por su diversidad. La naturaleza tiene mucha riqueza y es lo que le da fuerza. Y el Ecuador tiene una diversidad que es la que le da la fuerza. Reconocer que esta diversidad es la mayor riqueza que tiene el Ecuador es lo que nos permite avanzar. Pero tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos, tenemos que construir puentes entre todas y todos. Este acuerdo es un fantástico, extraordinario paso adelante. Señoras y señores, estamos en un momento muy crítico en el mundo. Se están reabriendo conflictos. La palabra se está volviendo violenta. Estamos viendo grupos por todas partes del mundo, a través de redes sociales o físicamente, que se están agrediendo. Ya no más, ya no más. Bajemos las armas, bajemos las palabras violentas, reconstruyamos este país que se necesita en este momento. Eso es la clamor que estamos escuchando de todo el país. Les felicito de todo corazón, a nombre de la comunidad internacional, de la Conferencia Episcopal, por este extraordinario acuerdo. Vamos a trabajar, aquí estamos, vamos a acompañar, Conferencia Episcopal, Naciones Unidas, el trabajo de esta comisión. Estamos dispuestos a trabajar ahora mismo levantándose de esa mesa, no mañana o pasado, ahora mismo nos ponemos a trabajar en lo que nos invita a hacer este decreto. Quisiera, para ir cerrando, dar la palabra a Jaime Vargas en nombre del movimiento indígena, luego al señor presidente,
y a Monseñor Cabreras. ¿Sí, señor presidente? ¿Primero? Ya, entonces ahí... El padre da primero, entonces, padre, entonces. Está bien, está bien. En nombre del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, agradecemos una vez más al gobierno y a las organizaciones de todos los pueblos y nacionalidades por haber llegado a través de un diálogo respetuoso, acuerdos concretos que benefician a todo el país. Del mismo modo, reconocemos la participación de muchas organizaciones sociales en este proceso de pacificación y diálogo, como también la de los medios de comunicación, por transmitir en vivo y en directo las distintas intervenciones a toda la nación. Ha triunfado la sensatez, la pasión y la decisión de vivir en paz. Podemos seguir soñando un país donde se respetan los derechos individuales y colectivos. Un país capaz de acoger la diversidad cultural como una riqueza y no verla como un obstáculo. Un país donde hombres y mujeres queremos vivir como hermanos y hermanas, como compañeros de un camino y no una tierra de enemigos o rivales. Sigamos construyendo la paz sobre los cimientos de la justicia, de la verdad, de la libertad y de la equidad. Yo me sumo a esos actos de gratitud, de felicitación que se han expresado aquí. Muchísimas gracias. Va a intervenir Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas de este Estado plurinacional. Primero, antes de decirlo, yo creo que es importante pedir a nombre de los pueblos y nacionalidades y a nombre del Ecuador solamente cambiar una letra. En lugar de este nuevo decreto, poner otro nuevo decreto. Sí, porque está ahí, está este, sino el otro nuevo decreto. Sí. Punto y parte. Muchas gracias, hermanos presidentes de las nacionalidades, en calidad de gobierno de los pueblos y nacionalidades de este país plurinacional, señor presidente. Creo que ha sido importante este acercamiento. Nosotros veníamos pidiendo hace tiempo conversar estos procesos. Así es que quisiéramos también de corazón ponernos y decir de que los pueblos y nacionalidades y los sectores sociales que nos hemos levantado en busca de la libertad, en defensa de nuestros derechos, pues decirlo, sí, reconocemos la valentía de hombres y mujeres que salimos a nuestras calles. Y creo que es el único camino de buscar vías importantes para un verdadero desarrollo del país. Señor presidente, quisiera también aprovechar de esta ocasión. Quisiéramos de que la Constitución se respete. Y conocemos de que nuestros territorios donde vivimos, y el señor Contralor lo sabe, todos sabemos, nuestros territorios también están viviendo consecuencias por la presencia
de las empresas transnacionales y tendremos graves problemas. Y así es que es importante respetar la Constitución, derecho a la consulta previa, libre e informada, y otros derechos de los pueblos y nacionalidades. Así es que también quisiéramos agradecer a las Naciones Unidas, Conferencia Episcopal, por esta intermediación. Creo que es importante, señor presidente, informar este momento, y es un resumen que hemos hecho. Hemos tenido en este proceso de lucha, de resistencia de nuestros pueblos, alrededor de más de 100 desaparecidos a nivel del país. Y hemos tenido tortura de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y eso es una violación de derechos humanos. Argumento suficiente, señor presidente, pedir a nombre de los pueblos y naciones del Ecuador la renuncia inmediata de la señora Elsa. Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad. Y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando para construir proyectos importantes, proyectos participativos, proyectos que beneficien verdaderamente al país y al pueblo. Porque hemos revisado, señor presidente, siempre aquí en el Ecuador, todas las medidas económicas nunca han beneficiado a las comunidades más aledañas de nuestro país. En todos los servicios, en todos los beneficios que se debe recibir un ecuatoriano o ecuatoriana. Así es que a nombre del pueblo ecuatoriano, a nombre de las mujeres valientes, a nombre de esa juventud que en medio de humos gritaba la libertad, en medio de humos gritaban: presidente, luchemos juntos. Y con lágrimas en los ojos nos decía: presidente, hay que seguir caminando. Y a nombre de mis dirigentes, de los pueblos y nacionalidades preocupados, ¿por qué estábamos ahí? Señor presidente, somos autoridades comunitarias y es por eso cumplimos también un mandato de nuestro pueblo. Y por eso venimos acá, para encontrar o reencontrarnos y buscar el mejor camino, buscar la paz de nuestros hermanos y hermanas del país y decirnos: señor presidente, ya no queremos más represión desde este momento, porque aún siguen reprimiendo donde están nuestros hermanos. La Casa de la Cultura, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Católica y Salesiana. Este momento siguen reprimiendo la fuerza pública mientras nuestra gente nos está mirando. Este momento, ¿cuál va a ser nuestra posición? Así es que agradecer por esta decisión. Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. Muchas gracias, hermanos y hermanas de todo el país y autoridades, por ese apoyo, por esa conciencia. Decirlo, el movimiento indígena del Ecuador CONAIE es Ecuador, es un estado plurinacional. Viva el Ecuador, viva la paz. Muchas gracias. Hola.
Terminando con esto, quisiera también, señor, decirlo, con esto, decirlo a todos los presidentes de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, informar a todas nuestras bases que se levanta la medida de hecho en cada uno de nuestros territorios, con la libertad. Así es que muchas gracias, hermanos y hermanas. Presidente, buenas noches a los compañeros miembros de las organizaciones indígenas aquí presentes, mis compañeros ministros, a los presidentes y jefes de los poderes del Estado. Estos 12 días han sido días profundamente duros para todos los ecuatorianos. El Ecuador ha preservado durante su historia una historia de paz, una historia de encuentro, una historia de hermanamiento que estos 12 días han golpeado severamente. Nadie quiere un preso. Nadie quiere un herido. Pero de ningún lado. Ningún policía, ningún militar tienen la intención de agredir a nadie. Pero muchos de esos militares y policías han cumplido con su deber en las calles y ellos hoy también celebran la tranquilidad. Nadie quiere ser atemorizado en sus casas. Nadie quiere que mucha gente pase con palos al frente suyo atemorizándolos. Y esas personas cuentan con esos militares y esos policías para defenderles. Nosotros como Estado tenemos que garantizar la paz. Y ustedes, compañeros, tienen la obligación de acompañarnos en ella. Porque las heridas que no se cierran son las heridas que matan. Y los muertos. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar juntos para que no exista nunca más una situación como la actual. Nunca más. El presidente de la República desde el primer día extendió su mano. Desde el primer día. Porque es un presidente de diálogo. Porque es un presidente de encuentro. Porque es un presidente de unión. Y hoy de la mano de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de Naciones Unidas, construye una nueva página en nuestra historia. Es momento de devolverle la tranquilidad al Ecuador. Es el momento de entender que ceder no es perder. Y aquí estamos cediendo todos, porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. ¿Cómo nosotros vamos a lograr, utilizando las palabras de algunos de ustedes, cómo vamos a racionalizar esos subsidios para que no afecten al campesino del tractor del que hablaba hace un momento el señor Isa? Eso nos tenemos que preocupar. Pero de aquí nos levantamos con un nuevo decreto, de aquí. Ese es nuestro compromiso y es a lo que nos hemos comprometido. El Ecuador espera que del diálogo salgan resultados. Y ese es nuestro compromiso en este momento. Es momento de juntar las manos, de deponer acciones, de ceder para ganar. Pero tenemos que lograr enfrentar esos graves problemas que como el contrabando, que como la delincuencia, son los que llevaron a momentos muy difíciles de estos días. Nunca más una Contraloría en llamas. Nunca más el agua potable de una ciudad parada. Nunca más hospitales sin insumos. Nunca más 5 ciudades sin acceso de alimento. Nunca más. Para adelante tenemos que pensar que sus familias y las nuestras han pasado días difíciles. Y hoy es nuestra responsabilidad, de las que estamos sentados aquí, de salir con un nuevo documento que garantice que los contrabandistas no se enriquezcan más, que los ricos no se llenen el dinero con los subsidios que no les corresponden, porque esa es nuestra tarea. Pero también tenemos que poner todos el hombro juntos, porque este país se saca si todos deponemos acciones. Nosotros no hemos combatido, ni vamos a combatir nunca. Y el trabajo del gobierno es precautelar la realidad de todos los ecuatorianos, de todos, hermanos indígenas, hermanos afros, hermanos mestizos, hermanos blancos,
y de los extranjeros que viven en este país. No perdamos la brújula. Los delincuentes se tienen que ir a la cárcel. Los que saquearon se tienen que ir a la cárcel. Los que secuestraron se tienen que ir a la cárcel. Los que protestaron tienen derecho a hacerlo. Y eso hay que partir y dividir, pero no atemorizando, no haciendo que las familias se cierren con seguro en su casa. Hermanos indígenas y Ecuador entero, es el momento de la paz, y esa paz se construye con acciones concretas. A ver, compañeros, realmente ya poco queda por decir. Hemos tenido un acuerdo que, como bien lo manifiestan y se ha manifestado de gran grado, ha significado, sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo, el ceder de parte y parte. Un acuerdo no significa ganarlo todo, el acuerdo significa ceder, ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. Todos han mencionado la palabra paz. Es que no existe otro bien más maravilloso, es que no existe otro principio de vida más maravilloso que la paz, que no ha sido la consecuencia del amor, de querernos. En un comienzo yo manifesté que aprendí a querer a los hermanos indígenas desde muy pequeño, cuando recibí de ellos los mayores cariños, los mayores afectos. Y por eso siempre los he tratado con respeto, siempre los he tratado con cariño, e inclusive jamás he contestado ofensas que perfectamente cualquiera lo podía haber hecho. No, yo no quiero hacerlo. Pero claro está, así como Jaime, agradecido a quienes se han manifestado por los derechos de los hermanos indígenas, yo no puedo menos que agradecer también a los hermanos militares y a los hermanos policías, que a veces en gran cantidad son de origen indígena,